Después de 585 días y después de que volvieran el comercio, la industria y la educación, recién hoy vuelven a la presencialidad los diputados de la Nación. Diputado, en un tuit, si me puede decir lo que sienten ante el inicio de esta presencialidad. Bueno, es una victoria de quienes siempre creímos que los diputados teníamos que estar acá para laburar, como muchísimos trabajadores de la salud o de tantas cosas lo hicieron desde el principio. Creo Eso es un gran avance. Creo que se pasó 15 caracteres máximo. ¿De qué? Del tuit. Bueno, hago lo que puedo. Después de un año 7 meses, lo extrañamos un montonazo. Yo a ustedes no. Bien, pasaron 840.000 minutos desde que están ustedes sin presencialidad. Así que me da un minuto, un minutito de esos 840.000 minutos que no vinieron. Te equivocaste, diputado. Yo tuve presencialidad durante todo este año. Ah, entonces usted es un desacatado. Una cosa, Moro, ¿sabe que el Congreso está para el otro lado? ¿Usted entiende eso? Sí. Estamos yendo a la verdulería, cualquier cosa. No, estamos yendo a la peluquería. Sí. ¿Se va a poner lindo para las sesiones? No, me voy a cortar el pelo. De vez en cuando me lo corto. ¿Cómo? No me queda mucho, pero me lo corto. ¿Cómo le va? ¿Buen cliente? Buen cliente, excelente. Bueno, ¿le paga con tarjeta de crédito o con efectivo? No, efectivo, siempre efectivo. Acá atrás del tacho de basura está juez. Mirá, ahí está. Espéreme un segundo. ¿Con quién está hablando? Con una vecina de Córdoba. Ah, con una vecina, bueno. No, tómese tu tiempo. Si es una vecina, bueno, es un botín, un botito. Estoy en Buenos Aires ahora. Si me llama, mañana estoy en Córdoba y charlamos tranquilo. ¿Qué le parece? El 19 de julio volvieron los chicos a la escuela acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí. En forma presencial. Es decir, hace más de 3 meses. Y ustedes están volviendo hoy. ¿Qué es lo que está pasando en la Argentina? Estamos lentos, ¿no? Entonces dígame, si hoy, que abrieron el Congreso, la oposición va a dar quórum y se van a sentar. Esa es una respuesta que te va a dar el presidente del interbloque, ¿no? ¡Epa! Presidente del interbloque, sí, claro. Muchas gracias, señor. No, gracias a vos. Cuidado que lo pisan, ¿eh? Venga. Arriba, arriba. Esa es la ventaja que tiene 1,20 m. Pasan por arriba. Y aquí en Congreso, además de diputados, vive gente o sobrevive gente y muchos comerciantes. ¿Cómo tomás esta vuelta de los diputados? Yo, bien. Espero que vengan, porque la presencialidad al barrio nos está matando. ¿Pero ustedes extrañaban a los diputados? ¿En qué sentido extrañarlos? En el sentido que hay un montón de empleados que trabajan con los diputados y que por ahí le venían a comprar diarios. Bueno, en ese sentido, sí. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Buenos días. Decime, ¿cómo funciona el kiosquito de flores con y sin diputados? Por ahora sobreviviendo. Ahora, entonces, con la llegada de los diputados, por ahí vienen más empleados, por ahí tenés más trabajo. Y quizás lo que ves es un poquitito más de flujo de gente. ¿Reactivamos la economía de la zona o no? Es cierto, reactivamos. Estamos en eso. ¿No? Volviendo a trabajar. Acá vuelve el diputado. A ver, diputado, ¿cómo le quedó? ¿Viste? Haga la vueltita, por favor. Ahí está. Ahí está el diputado de espaldas. Ahí está, directo al Congreso, ¿eh? Ahora sí, a laburar. ¡A laburar, eh! Por dos razones. Por el barbijo y porque hace un año y 7 meses que no dan la cara acá en la Cámara. No sabemos bien quién es diputado y quién no. Así que con un método muy particular vamos a tratar de encontrarlos. Pero cualquiera que tiene un traje bien planchado, le vamos a decir diputado y yo te digo que en un 50% le vamos a pegar. ¿Diputado? ¿Diputado cómo le va? No soy. Califica en un 70% como diputado, que viene del laboralismo y que tiene un buen traje. Diputado, un segundo nada más puede ser. Sí. Usted puede mirar a cámara y decir, yo soy el diputado tanto y me comprometo a laburar a full para sacar al país adelante, o lo que quiera. Yo soy el diputado Guillermo Carnaghi, soy de San Martín de los Andes, Neuquén. Vamos todavía. Y me comprometo, como hace muchos años, para sacar el país adelante. Uno de tres. Alguno de los tres es diputado. ¿A quién le pongo el micrófono? Yo diría que al del medio. Diputado, un segundo puede ser. Aldo Adolfo Leiva. Diputado nacional por la provincia del Chaco. ¿Diputado? No soy diputado. Este señor hace 2 años que no me habla y hoy lo cuento de todos lados. Diputado, pelo cortado. A las 11 de la mañana empieza. A las 11 arranca, ¿eh? Vamos, diputado, ¿eh? Diputado, ¿cómo le va? ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Estás preparado para la sesión? Sí. Gracias, diputado. Muchas gracias, muy amable. A usted. Así. A ver, no sabemos. Así. Bueno, ¿hay presencialidad? Así. ¿Así? ¿Ah? ¿Sabés que esta señora puede ser diputada? La del poncho. Pero no lo es. No lo es. No es. No es diputada. Diputada, un segundo puede ser. ¿Qué? Le quería preguntar sobre... Estoy un poco decepcionado porque me equivoqué, pero en otra cosa. Bueno, yo soy Liliana Schwind y soy de la ciudad de Olavarría. A mis vecinos, bien, contenta, orgullosa de que en mi ciudad también la vacunación ha avanzado mucho y que podemos volver todos a la presencialidad. Bien.
Déjeme pegar una, porque sí. Cuando usted no la pegué. ¿Ustedes juntos por el cambio? No, yo soy del Frente de Todos. No pegó una. Mirá, arranca, diputados, vienen los cazafantasmas. Ahí está. Y finalmente estamos aquí, de cuerpo y alma, en la Cámara de Diputados. Acá se armó una fila de diputados de Juntos por el Cambio. Bueno, estos son todos diputados de Juntos por el Cambio. ¿Irán a la sesión o no irán a la sesión? ¿Van a ir a la sesión? Vamos a ir si el oficialismo consigue el quórum. Si no, no. Hay sesión presencial, pero no hay quórum, así que no va a haber ninguna novedad aquí en Diputados por hoy. ¿Contentos de que vuelve a la actividad presencial sí. Diputados? Sí, bueno, ya estaban los estadios que vuelan, imagínense la vergüenza que sería si acá no estamos haciendo lo mismo, ¿no? Ausente. Los diputados están presentes, pero no tanto. Al final, la oposición no dio el quórum y, según parece, nos comimos el amague. Ahí está, me hiciste reír muchísimo. Me encantó Manati. Eso de diputado, brillante. Brillante, Manati. Ahí brillante. Está, bueno. El que no se rió fue Máximo, te digo. Máximo Kirchner, que creía que en esta movida de hoy iba a lograr que se sienten a las bancas los que necesitaba para sesionar y tratar lo del etiquetado frontal. No se sentaron, no consiguió el quórum. Es un tema político que empieza ahora y que no se sabe dónde termina, porque todavía ni siquiera pasaron las elecciones. Y la oposición que hizo, como están todos picantes por la previa de la elección... ¿Qué hicieron? Le dijeron, te trato el etiquetado frontal, pero además tenés que tratar la boleta única. Ah, claro. Le pusieron en el menú otras cosas. Condiciones. Y después pregunta, hablaron, igual si no hubo quórum es porque además de los diputados de la oposición, faltaron algunos del peronismo también. Faltaron algunos del peronismo. El señor que había, no me acuerdo cómo se llamaba, el señor que propuso este proyecto tan polémico de la nacionalización de todo. Uh-huh. Pero un grupo de 4 o 5. Y, sí. Ojo, recién ves una imagen, había 2 sentados ahí mientras más hablaba. Esos son radicales. Claro. De Cobos, mendocinos, claro. Que estaban ahí porque uno de los proyectos tiene que ver con sí. Lo vitivinícola. Así es, Manna, excelente. Sigue haciendo estas cosas. El Manna auténtico, el que nos gusta, el Manna de la gente. Así es. Muchas gracias. Bueno, volveremos.